con la educación pública que es necesario dar a conocer a los padres, a los chicos, a los alumnos, docentes y los directivos propiamente dicho. Así que estamos en línea con Omar Milto, él es supervisor de educación y también estuvo como encargado de despacho durante las vacaciones en la Dirección Departamental de Educación. Licenciado Milto, buenos días, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Buen día, señor Cristian, a ustedes y a Neto también por la consideración. Estamos a las órdenes. Saludos, licenciado. Muchas Licenciado, gracias. ¿la distribución de los kits escolares ya se dio o todavía? Sí, prácticamente estamos cerrando el departamento, según las informaciones y reportes que estamos recibiendo. Al menos acá en nuestra ciudad ya 100% entregado. Ayer hicimos un relevamiento de datos y tenemos prácticamente 100% entregado en Coronel Oviedo y distritos de la zona oeste, lo que sigue el proceso de entrega. Prácticamente esta semana cerramos el departamento de Caguas. Según el RUE, licenciado, ¿cuántos alumnos son los que están recibiendo este kit escolar? Y según en nuestro departamento contamos prácticamente con 119.000 estudiantes de nivel de educación inicial, escolar básica, educación media y también educación permanente, ¿verdad? 119.000 escolares entonces. Estudiantes, sí. Estudiantes. Y este kit que ustedes están distribuyendo es proveniente del Ministerio de Educación y Ciencias, ¿verdad? Sí, así mismo, el Ministerio de Educación y Ciencia es el encargado de, en este caso, de la distribución en sí, que a través de una empresa contratada, tercerizada, vamos a decir, son los encargados de llegar a la institución, o sea, en forma in situ, cada director recibe en la institución educativa. Ahora, licenciado, ¿estos kits escolares en algún momento puede haber instituciones que reclamen que falte alguno o se está tratando, o sea, se está cumpliendo con todo? Pues, dependiendo de la matrícula, sabemos que la distribución mayormente se realiza en base a la matrícula del año anterior, ¿verdad? Pero mayormente suele haber movilidad de estudiantes, entonces ahí puede ser que falte, ¿verdad? Entonces lo que se hace es la redistribución para que de esa forma ningún estudiante quede sin kit escolar, ¿verdad? Entiendo. Ahora, esta distribución que se está realizando, licenciado, ¿está siendo chequeada por supervisiones o es directamente la dirección la que hace? Así mismo, es todo un proceso, ¿verdad? Primeramente el director de la institución recibe y en base a eso tiene que informar a la supervisión educativa, ¿verdad? Existe para esos documentos planillas que son las actas enumeradas y en base a actas nosotros también remitimos a la dirección departamental, ¿verdad? Por todo un proceso, ¿verdad? Y si falta kit, entonces se hace el pedido, el reclamo, vamos a decir, considerando la cantidad. Y si contamos en el área educativa, sabemos que cada supervisión cuenta con cierta cantidad de instituciones, entonces dependiendo del nivel ya se puede hacer la redistribución y así cerramos el 100% de la matrícula, ¿verdad? O si no, hacemos el pedido a la dirección departamental y si la dirección departamental no cuenta, la empresa tercerizada a través se encarga de realizar la redistribución. Hasta ahora no tiene ningún reclamo, licenciado. Hasta ahora mismo no, ni un reclamo. Sabemos que cuando inicia la actividad de preclase, cada director debe convocar una reunión. Entonces, después de esa reunión ya se acuerda con los padres cómo va a ser la entrega, en qué fecha. Entonces, en base a eso, cada estudiante ya recibe su kit y para el primer día de clase todo ya debe contar con su kit. Licenciado, ¿los kits escolares llegan para todos los niveles de la educación escolar, tanto desde inicial hasta el medio? Así mismo, desde iniciar lo que es primer, segundo ciclo, tercer ciclo, la educación media y también lo que es educación permanente, la educación para adultos, ¿verdad? Cada uno tiene diferenciado su kit de acuerdo al nivel. ¿Educación permanente ya inician también el 21 próximo? Sí, todos inician, todos inician. Ahora, en esto y para una distribución, por dar una referencia, una distribución exacta y certera, ¿se remite y utiliza el Registro Único del Estudiante, el RUE? Así mismo, la base, vamos a decir, de datos para distribución de kit, siempre se utiliza, vamos a decir, lo que es el Registro Único de Estudiantes, que nosotros prácticamente conocemos como el RUE, ¿verdad?
¿Y qué datos reflejan? Ya, es cierto, hablabas de 119 mil alumnos, pero ¿hubo mucha movilidad de alumnos de una institución a otra? ¿Hubo deserción, quizá instituciones que se hayan fusionado? ¿No supondría esos mayores inconvenientes, licenciado? Mayormente siempre eso al menos se detecta en los primeros días de preclase, ¿verdad? Para que en base a eso se pueda ir trabajando. Sabemos que ahora mismo la matrícula es automática, ¿verdad? Pero mayormente depende de los padres también en ir a confirmar a su hijo, ¿verdad? O en este caso solicita, ¿verdad?, su movilidad a otra institución. Entonces, como todo es por sistema, eso se puede ir realizando ese movimiento. Mayormente sucede eso, ¿verdad? Por alguna referencia o algún padre se muda a domicilio, entonces siempre es dinámico, vamos a decir, la matrícula de estudiantes. Y en cuanto a deserción, sí hay un porcentaje, ¿verdad?, que tenemos que mirar en datos abiertos, vamos a decir, donde tenemos todos los datos del departamento, ¿verdad?, o sea, a nivel país. Y en cuanto a recursos humanos, licenciado, hubo docentes que quizás se jubilaron el año anterior, dejaron las aulas, se supo también llenar esos espacios, esas vacancias, se han llamado a concursos. ¿Hubo o habrá movimiento de personal docente para el inicio de clases? De hecho, que el año pasado ya se hizo un llamado a concurso, principalmente los cargos interinos que se venía desarrollando, vamos a decir, durante el periodo 2023. Pero de ese grupo, vamos a decir, no fueron llamados de forma completa. Ahora se está trabajando de forma convencional, confirmar nuevamente a los interinos, pero va a ser en base a de carácter interino nuevamente. Ajá. Y principalmente los espacios de los jubilados, y tenemos defunción, renuncias, ¿verdad? Entonces esos espacios se tienen que cubrir todo en este febrero, ¿verdad?, antes de inicio de las clases. Pero no sé si cabe el término, ¿todo está bajo control o supondría algún tipo, sí, de contratiempo? Siempre bajo control, ¿verdad? Que reúne principalmente criterios para que uno pueda acceder, que tiene que contar con título, tiene que estar matriculado, tiene que estar en banco de datos docentes, tener perfil, entonces siempre cuidando ese aspecto, ¿verdad? Ajá. Y en cuanto a infraestructura, licenciado, instituciones educativas que requerían de atención, arreglo, construcción, ampliación, mejoras, aulas por habilitar, sanitarios. Y en cuanto a mi área, al menos puedo dar retorno que tuvimos la intervención de la gobernación, de la escuela La Mercedes. Creo que ustedes también se estuvieron cubriendo ese proceso, donde se le realizó una entrevista a la directora. Se pudo notar, ¿verdad?, que la institución está en situaciones no muy agradable para recibir a los estudiantes, entonces eso ya está atendido por la gobernación, ¿verdad? Y otra institución que tenemos acá, Esperanza de Mañana, está en el cementerio. Hoy en día, al menos el director me reportó que ya está también atendido por la municipalidad. Entonces son esos datos los que manejo a nivel departamental. Sabemos que hay mucha déficit en cuanto a eso, que necesitamos refacción, reparación y por sobre todo construcción de aulas y sanitarios, ¿verdad? Bueno, licenciado, esperemos que todo pueda darse con normalidad al inicio de clases. La disposición del Ministerio de Educación y Ciencias de tener un lavamanos allí en la entrada de las instituciones, ¿esto se estará cumpliendo? ¿Ustedes estarán verificando? Y esas son las recomendaciones que estamos recibiendo a través, de hecho, que la directora departamental va a estar de reunión, seguramente ya va a estar recibiendo la información oficial o las orientaciones precisas. O sea, 3 días va a estar de reunión con el equipo del ministro, ¿verdad? Entonces, en base a eso, seguramente que lleva a trabajar directamente con nosotros, ¿verdad?, para que podamos ver todo eso, considerando que tenemos altos casos de COVID, ¿verdad? Entonces, sabemos que eso al menos, la única forma de combatir, sabemos que es con lavado de manos y cuidado higiénico, ¿verdad? Entonces, la única forma para combatir, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado, por tu tiempo y por estos datos. Estamos a las órdenes. Gracias, licenciado. Muchas gracias.